el Ministerio de Cultura desde 2009 sale la política para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta política básicamente pretende reconocer y generar una serie de mecanismos que permitan fortalecer el patrimonio cultural inmaterial en comunidades. Lo que hace la política es dar una herramienta a las comunidades para que desde las comunidades mismas se comience a identificar ese patrimonio, se comience a reconocer, a fortalecer y a gestionar. En 2013 surge la política para la salvaguardia de cocinas tradicionales. Es una política hija de la política de patrimonio cultural inmaterial, en que se comienza a reconocer el oficio mismo de las cocineras tradicionales, y no solamente el oficio de las cocineras, sino cómo ese ejercer de las cocineras tradicionales también tiene toda una serie de impactos en la cadena de producción de alimentos, en la generación, digamos, de un bienestar alimentario y alimenticio en ciertos territorios de acuerdo a estas cocinas tradicionales, en el tratamiento y en la relación entre diferentes generaciones cuando se relacionan con su territorio desde la cocina tradicional. Y también comenzamos a ver que estábamos trabajando con personas que no pertenecían a un ámbito académico, que no habían pasado por una escala educativa como está reconocida en Colombia, en donde hay que tener, pues, pasar por el colegio, el bachillerato, ir al pregrado, hacer una maestría y después muchas veces un doctorado, sino que eran mujeres que tenían un saber muy específico, que lo habían aprendido en la práctica, que lo habían aprendido porque había una transmisión de conocimientos de generación en generación y que estaba ligado también muy a las realidades de su territorio y a los recursos culturales, sociales, económicos, naturales, políticos de los territorios donde estas mujeres estaban trabajando el tema de cocinas tradicionales. Los oficios se transmiten a través del ejemplo y a través de la práctica, a través de mirar al otro a hacerlo. Desde los 8 años comencé a estar al lado de mi papá, a pesar de mi papá ser un indígena. Este arte lo aprendí con mi querido padre. Lo que es sorprendente allí es que justamente aquellas personas que tenemos esa otra capacidad de formarnos en la universidad o de otra forma, o sea, que expresamos nuestro conocimiento por escrito, por los libros, sentimos que esa otra forma de expresar el conocimiento no es tan válida como la nuestra. Lo que estamos haciendo justamente de la mano del Ministerio de Educación es tratar de que se entienda de que tanto la formación universitaria como la formación técnica o de oficios son paralelos, son dos maneras de aprender distintas. Lo que hacemos como Estado es generar una trilogía que nos permita hacer una salvaguardia efectiva a la transmisión de conocimientos tradicionales de los oficios tradicionales. ¿Qué hacemos allí? Entonces tenemos ya un programa de escuelas-taller que en su práctica nos ha dado a entender que es necesario comenzar a generar herramientas que reconozcan oficialmente ese saber hacer de los oficios tradicionales aprendidos en la práctica. Generamos una política de oficios tradicionales que nos permita entender cuáles son los oficios tradicionales que hay en el país. Más que definirlos desde la política, es generar una herramienta donde la gente misma pueda generar esa lista de registro, en donde la gente misma reconozca cuáles son esos oficios tradicionales que caracterizan la diversidad cultural en Colombia. Y generamos un programa de marco de cualificaciones en donde le damos un lugar al aprender a través de la práctica, a través de la tradición oral y a través del aprender haciendo dentro del sistema educativo, para que estas personas también tengan un certificado que los reconozca y les dé un lugar en el campo laboral real. Aquí me fue muy bien porque fui la primera, pues, del grupo de construcción, y a eso, por eso tuve una beca de 3 millones que me dan para montar, pues, mi propia empresa. El proyecto busca ese oficio diferenciado, ese oficio que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, que puede darle una oportunidad a toda la comunidad de poder tener un ingreso mejor. Comenzando a crear desde su casa toda la cultura necesaria para que nosotros cambiemos de perspectiva a este país, cambiemos el país de conocimientos, de la comida, del trabajo material, de su trabajo que hace, de sus oficios, aprender a cuidar de cada una de esas cosas, porque vemos que de cada una de esas cositas es que vamos a vivir.
El campo se está despoblando y justamente con la política también un poco lo que queremos es que la gente aprenda oficios que le permitan permanecer en el sitio donde nació. Es decir, si un carpintero está cerca de la madera, pues no tendría por qué vivir en Bogotá, pues porque está lejos de la materia prima que utiliza día a día. Esta política lo que busca es justamente reconocer dentro de nuestras particularidades la manera que tenemos nuestra de hacer las cosas, de tal manera que esa capacitación de nuestra mano de obra pues estará vinculada directamente con las tradiciones de cada territorio. Será imposible de poderse trasladar de un lugar a otro, pues porque eso justamente es lo que caracteriza a cada comunidad. Todo lo que uno comenzaba a aprender estaba como relacionado con todo eso, esos mitos que tenían, que la pata sola, que ahí estaba el chorro de agua, que estaba la madre de agua, que ya, que no vas a bañar en estos momentos porque la madre de agua anda por ahí. El haber generado esta trilogía, Política de Oficios Tradicionales, Marco de Cualificaciones para los Oficios Tradicionales y seguir trabajando con el programa Escuelas Taller, nos ha permitido construir una plataforma desde el Estado en el que garanticemos que los oficios tradicionales pueden ser una herramienta para la construcción de paz. ¿Y por qué? Porque básicamente esta trilogía pone en el sistema y le da oportunidades de vida a poblaciones vulnerables que se han visto afectadas por el conflicto armado, pero que también les dan un lugar y lo reivindican en la sociedad a partir de esos saberes propios de estas poblaciones vulnerables que lo han portado siempre, que lo han traído a sus familias, que lo han aprendido haciendo por diferentes circunstancias de vida y que nos dan diferentes oportunidades de vida en el sistema que son muy necesarias en un país donde al hacer un proceso de paz y construir paz necesitamos reconocer la diversidad, pero no solamente cultural, sino de ese saber hacer de las diferentes comunidades. Las personas que se vincularon a la guerra y al conflicto en Colombia son personas que dedicaron su infancia y su adolescencia a formarse en la guerra, pero en ese proceso desarrollaron muchas actitudes, muchos conocimientos vinculados con la construcción, con el trabajo con el medio ambiente, con el trabajo manual, y si los obligáramos en este momento a que iniciaran un proceso normal de formación educativa en la escuela planteada en los términos tradicionales, pues son personas que estarían al margen del sistema formativo o que cuando ya adquieran un título universitario pues tendrían 40 o 50 años, o sea que no tiene sentido. Entonces lo que estamos también tratando de hacer en el marco del proceso de paz es que personas que ya tienen oficios, que ya saben hacer cosas, puedan certificar ese conocimiento y puedan permanecer, insisto, en los lugares en donde tradicionalmente han vivido y se puedan ganar la vida allí a partir de un reconocimiento, de unas cualificaciones que tendrán que certificarse a partir del conocimiento que ya tienen. Yo lo que he puesto es un cambio de vida. O sea, yo vengo donde pues se hacen acciones malas, ¿sí? Donde todo es negativo, negativo, negativo. Y pues ahora paso a ser algo positivo. Eso por primer lugar, ¿no? Y pues por segundo lugar es que creo yo que nadie en la vida debería sentir hambre. Es la peor de las sensaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver un poquito el problema? Porque pues no lo va a resolver todo yo, pero entonces lo puedo resolver así, cocinando para otros. Una de las cosas sí más significativas, como más relevantes ahí, que me ayudaron a crecer más, fue como las relaciones con las personas, compañeros, profesores, directores, sociales. Y yo soy el último que queda. Entonces me gustaría que esto, yo antes de morir, dejarle esto, esta enseñanza a alumnos, a alumnas que quisieran aprender el arte y que también lo valoraran como yo lo valoraba durante 45 años. Son arte que ya se van perdiendo, pero yo no voy a dejar que se pierda porque estoy trabajando de buena fe. Hemos aprendido a hacer un jarrón nuevo, una alcancía que no sabíamos. Mientras que Dios me dé la vida, poder portar lo que Dios me ha ayudado a aprender. Dado que Colombia sabemos que es un país multicultural, en el que hay otras regiones que también tienen su tesoro gastronómico, y no solo gastronómico, músico, cultural, en el que considero yo que no debería perderse, sino que debería ampliarse. Dado que Colombia como cultura es un país muy rico, y si nosotros apoyamos lo que tenemos, hacemos que nuestros jóvenes nos empoderemos más de estos conocimientos. Esto sí es construir paz.